Muy bien. Muy buenos días a todos. Presentamos esta mañana la undécima gala de la Asociación Musical Miserqua, una asociación que se esfuerza cada día para llevar la música a todos los rincones de Cartagena. Y por esa imprescindible labor que desarrollan, desde el Ayuntamiento apoyamos la gala que se celebrará el próximo 13 de abril en el Auditorio El Batel. Será un acontecimiento extraordinario con la interpretación de famosas bandas sonoras de películas y con cientos de músicos, cantantes y bailarines sobre el escenario. Este evento es el reflejo del trabajo de todo un año de decenas de personas dirigidas por Abel Solano, que aparte de aprender y de difundir la música y el canto, forman una auténtica escuela de valores donde prima la colaboración de todos para lograr un objetivo común. Uno de nuestros principales fines como ayuntamiento es fortalecer la cultura de base y potenciar a los artistas locales, un objetivo compartido con Miserqua. Por eso, desde aquí, quiero animar a todos los cartageneros a que el próximo 13 de abril acudan a disfrutar de este 11º aniversario y que se dejen llevar por un espectáculo en el que un gran elenco de artistas les transportará a los sitios donde se puede viajar únicamente usando un lenguaje universal, el de la música. Nosotros, como bien ha dicho Nacho, estamos ya a una semanita del concierto, estamos preparando todo, pues bueno, con muchísimas ganas, con muchísimo esfuerzo. Sí que tenemos que decir que en cuanto a las entradas, estamos ya con las entradas agotadas prácticamente, algún puntito queda todavía por arriba. Hoy en esta rueda de prensa nos acompaña Jaime, de la empresa Moreler, que es uno de nuestros patrocinadores oficiales, y Jorge Betancur, que es presidente de la Asociación CREA de Empresarios de Cartagena. Además, Jorge también es patrocinador de Cocinas Betancur y, bueno, nuestra compañera Rosa de Miserqua. Ellos también hacen que el concierto, pues, cada año sea mejor.